Muy buenas noches, estimado público que nos acompaña tanto de forma presencial como virtual. Esta noche el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se engalana con un acto memorable e histórico para nuestra institución, para el Cuerpo Médico Nacional y para la sociedad. La mención de altísimo honor a la doctora Yoconda Batres Méndez, código 1321. Como colegiada excelentísima de esta institución. Nos honran con su presencia los estimables miembros de Junta de Gobierno, doctor Mauricio Guardia, presidente, doctora Floribeth Madrigal, vicepresidenta, doctor Eliot Garita, secretario, doctora Thais Mayorga, vocal 1, doctora Cindy Vega, vocal 2. La distinguida homenajeada, doctora Yoconda Batres Méndez, familiares y amigos e invitados especiales que nos acompañan esta noche. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Cindy Vega Pallavicini, coordinadora de la Oficina de la Mujer, Comisión de la Mujer y miembro de Junta de Gobierno. Muy buenas noches, estimables asistentes. Doctor Mauricio Guardia, presidente del Colegio de Médicos. Nuestra invitada de honor, doctora Yoconda Batres Méndez, miembros de Junta, familiares y demás amigos de la doctora, sean todos bienvenidos. Nos hemos reunido hoy para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, para sostener una jornada de reflexión sobre la lucha que por la paridad y la disminución de la brecha de género debemos librar para heredarles a nuestras hijas un futuro mejor. Cuando digo nuestras hijas, algunos van a pensar que el lenguaje que uso es contradictorio, pues hace mención exclusiva del género femenino. Esto debería hacernos reflexionar. ¿Por qué nos parece exclusivo un lenguaje que generaliza desde lo femenino, pero no tenemos problema aceptando lo contrario? Este no es el foro para discutir normas de lenguaje, pero ese problema tiene la misma esencia que las dificultades de la lucha por la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. En su lista de objetivos de desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propone 2 que tienen que ver con la búsqueda de la igualdad. El número 5, igualdad de género, y el número 10, reducción de las desigualdades. En la búsqueda de lograr un mundo sostenible y superar la crisis que atraviesa la humanidad, 2 de los objetivos tienen que ver con la búsqueda de igualdad, tanto entre los géneros como en los seres humanos en general. En el marco de esta realidad, es que desde esta Oficina de la Mujer del Colegio de Médicos, así como desde múltiples instancias e instituciones, levantamos la voz para generar conciencia de las luchas que hace falta librar para llevarnos a construir una sociedad más equitativa, así como para celebrar los logros que con su labor tesonera muchas mujeres han alcanzado con mística y dedicación para abrir camino a las que seguimos sus pasos. Cuando se habla de paridad de oportunidades y de reconocimiento, muchas veces chocamos con el discurso que sostiene que las oportunidades son las mismas para todos, puesto que es lo que propone el Estado de Derecho. Ciertamente hemos progresado, pero no sin resistencia de quienes sustentan situaciones de privilegio y que desde la comunidad que les brinda su estatus ven amenazas en el cambio. Sin embargo, el progreso no es suficiente todavía, tanto para afirmar que vivimos en una sociedad en la que hay paridad entre hombres y mujeres. Existe una brecha importante en una cultura como la nuestra, que sigue teniendo una construcción de las estructuras de poder establecida desde una visión patriarcal que sobrevive todavía al relevo generacional. No sin cierta preocupación, debido a las condiciones impuestas por los últimos años de crisis sanitaria, vemos recrudecer actitudes violentas de género y que ante la más mínima provocación se han exacerbado.
La pandemia nos ha dejado en evidencia con respecto a un aspecto de la vida laboral que chocó con la vida del hogar. En la gran mayoría de familias, las responsabilidades de cuidado recayeron mayormente sobre las mujeres, aún en los casos en que las parejas estaban también trabajando desde casa en supuesta igualdad de condiciones. Este mes, como Oficina de la Mujer, hemos enfocado las actividades conmemorativas hacia la generación de sororidad, empatía y la búsqueda de establecer y fortalecer los lazos de unión entre mujeres, tanto colaboradoras como agremiadas. Es nuestro deseo proyectarnos hacia el resto del colectivo como un bloque que busca la igualdad en todas las condiciones. Creemos vehementemente que lo lograremos a través de la exaltación de las virtudes y las fortalezas de cada una. Construyamos un frente que cada vez más unido hagamos nuestra lucha, rompiendo paradigmas conceptuales. Es con el fin de aumentar nuestra red de alianzas que estaremos recorriendo el país este año, aliándonos con colegas de todas las zonas en procura de alcanzar el objetivo de igualdad real sustantiva. En este espíritu es que esta noche nos hemos reunido para rendir homenaje a la doctora Yoconda Batres Méndez, quien ha sido pionera en los estudios y la lucha contra la violencia hacia la mujer, los niños y los adultos mayores. Ha sido parte del equipo docente de la maestría de violencia social, ha formado parte de comisiones asesoras en distintos gobiernos de América Latina sobre violencia sexual, sobre violencia de género y su legislación. En este acto, la Oficina de la Mujer y la Junta del Gobierno del Colegio desean honrar la trayectoria de la doctora y brindarle esta mención de sumo honor como colegiada excelentísima del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República de Costa Rica. La doctora Batres es la primera mujer en recibir este merecido reconocimiento por parte del Colegio de Médicos. De esto se trata la paridad, y en adelante seguiremos luchando para visibilizar la labor de nuestras extraordinarias colegas. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias, doctora Vega. A continuación, recibamos al señor Federico Batres, hijo de nuestra querida homenajeada. Buenas noches. Doctor Mauricio Guardia, presidente. Ya está la señora dando instrucciones. Señora vicepresidenta, doña Floribeth, doctora Floribeth Madrigal, doctor Eliot Garita, secretario, doctora Thais Mayorga, vocal 1, doctora Cindy Vega, vocal 2. Hace 35 años, cuando mi madre iniciaba su difícil labor, hablándole a la gente sobre la desigualdad que se vivía en este país y en el mundo, compartía un almuerzo con varios de sus colegas y uno de ellos me preguntó: Federico, ¿vos sos feminista? Yo, muy asustado, sorprendido de la pregunta y muy a la expectativa de la reacción que pudiera generar entre tanto adulto, respondí: feminista sí, pero no radical. La respuesta afortunadamente causó mucha risa y yo sentí que salí librado de ese embrollo. En esta ocasión quiero definir ese adjetivo radical al que no me atreví de tomarme como alguien que busca un cambio extremo, la igualdad en este caso que hablamos. Y esa es la esencia de la doctora Yoconda Batres. Alguien que nunca ha podido tolerar la injusticia, que cree en que todas las cosas pueden ser mejor y que además se ha preocupado toda su vida por generar un cambio positivo en la sociedad.
Si el yo adulto hubiera estado en ese almuerzo hace 35 años, le diría a ese chico de 12 años, no, Fede, al contrario, eso es lo que la sociedad necesita, que todas y todos seamos feministas radicales. Bueno, ese cambio extremo es lo que ha llevado a las nuevas generaciones de mujeres que vivan en una sociedad diferente a la que vivieron nuestras madres, nuestras abuelas y generaciones más atrás. Esto, claro, sin tapar el sol con un dedo, porque todavía hay mucho que hacer. Es por eso que esta noche conmemoro a todas las mujeres que están presentes en este auditorio. Sé que están aquí porque creen que la injusticia se debe eliminar, porque las barreras se deben de romper, porque la igualdad debe estar presente en todos los niveles de la sociedad. A mi hija Daniela la conmemoro por ser una niña inteligente, con un espíritu tenaz y una chispa y una espontaneidad en su corazón. Espero que esa chispa nunca se acabe, especialmente ahora que vas a entrar en la adolescencia, hija. A mi madre la conmemoro por ser una mujer valiente, por ser una mujer fuerte y transgresora, por luchar todos los días de su vida porque esta sea una sociedad mejor para todos, pero sobre todo para todas. La conmemoro por ser una feminista radical. Buenas noches. Muchas gracias a don Federico Batres. Y bueno, a continuación vamos a tener el honor de recibir a la doctora Yoconda Batres. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Tengo dos discursos, pero nada más voy a leer uno, porque en el camino me decidí. Uno, dependiendo del público, uno era un poco más serio, ¿verdad? Pensando que Junta de Gobierno y toda la cosa, y todo este montón de señores que hasta que dan susto. Entre ellos mi queridísimo amigo Eduardo Flores. Pero después hice otro, pero que me salió del corazón, porque todos los que están aquí, la mayoría, conocen mi trayectoria, así que no quiero aburrirles con el currículum, ni mucho menos, ni darles clase, no es una clase, es un saludo y un agradecimiento enorme por haberme colocado en este lugar, en donde he estado muchas veces, pero no como invitada, y desde mi yo niña, desde mi yo estudiante de medicina, nunca, desde mi yo estudiante de psiquiatría, nunca pensé que iba a tener tal distinción de parte del colegio. Y estoy tan contenta que estas cosas estén sucediendo y que estén sucediendo ya en este momento. Claro, siempre hay mujeres detrás, ¿verdad? Tendría que decir eso. Detrás de los hombres, no detrás de los hombres, adelante de los hombres que valientemente conformaron esta comisión de la mujer. Son acontecimientos históricos. Ustedes como junta directiva y las compañeras. Bueno, tenía que decir todas las cosas del protocolo, pero se me olvidaron. Entonces, que mi memoria no anda muy bueno. Muy bien. Este es el que no voy a leer.
Este es el que me salió del alma. Bueno, entonces, doctor Mauricio Guardia, presidente de la Junta de Gobierno, doctora Floribeth Madrigal, vicepresidenta, doctor Elliot Garita, no le pusieron secretario, milagro que no pusieron una mujer. doctora Thais Mayorga, ¿dónde está la doctora? vocal, y doctora Cindy Vega, vocal de la Junta Directiva. Bueno, hay bastantes mujeres, es como la Junta Directiva que más mujeres ha tenido como integrantes, ¿verdad? Como esto es algo salido del alma, de la alegría, la plenitud y la recompensa que siento que me da este acto histórico. Después de 50 años de estar trabajando incansablemente por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas, la violencia de género, quisiera comenzar este pequeño saludo y saludo con una estrofa de una poesía. Esperaban que yo iba a hacer algo que se relacionara más con las mujeres, pues se relaciona. Es una poeta paraguaya, se llama Hilda Talavera, y que en 1923, imagínense, escribe una poesía de protesta, y yo tomé sus algunos párrafos. Dice así: lo que yo no aprendí en los libros, se llama la poesía. Lo que yo sé no lo aprendí en los libros. Sebastián, esa es para ti, también puede uno aprender fuera de los libros. Ni me lo dijo nadie. Surgió como surgen las lágrimas, como el grito de un niño traspasando las sombras, como el agua que surge de la tierra para calmar la sed infinita del hombre. Lo aprendí del error y del desprecio. Lo aprendí de las mujeres grávidas abandonadas por hombres necios. Esta es mi introducción. Recoge muchísimo de lo que ha sido mi vida. Porque siempre que hay una entrevista en la prensa, me preguntan que por qué es que yo me dediqué a trabajar en pro de las mujeres, a favor de los niños, escribí tanto sobre esto, por qué es que yo dediqué mi vida a erradicar la violencia de género, que no, pues por supuesto no la erradiqué, pero contribuí a que muchos seres humanos pudieran encontrar su salud. Y yo no encontraba la respuesta. ¿Por qué? Y hoy o ayer, cuando estaba haciendo estas pocas palabras, mi vida tuvo cierto sentido que tal vez no lo tuvo antes, porque siempre hay reproches para las mamás que trabajamos. Y bueno, realmente yo
lo hice porque para mí era un sentimiento enorme hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas. Mis hijos, gracias Federico por tus palabras, desafortunadamente no pudieron tener todo el tiempo a su madre como ellos hubieran querido. Creo que ahora con el tiempo comprendieron la importancia del papel. Nunca se me olvida que Federico me preguntó un día que por qué yo no era una madre normal. Y yo le dije, Fede, ¿por qué? Sí, porque no haces queques, porque no estás aquí. Y entonces le dije, porque soy médica y tengo que hacer mi trabajo. Y me dijo, me contestó, y si todos los muertos del mundo se sanaran, no, todos los enfermos del mundo se sanaran, ¿qué harías? Iría al hospital, iría al hospital. Porque yo estoy ahí por convicción. Gracias, hijo, por comprenderme. Esto para mí es un evento histórico que ha sido promovido por mujeres, por la Oficina de la Mujer. Ya cuando el doctor Castillo, que es amigo mío, y el doctor Flores, que también es amigo mío, en paz descanse, teníamos una relación cercana y yo les pregunté y les dije que si ya no era tiempo de hacer una oficina, yo quería de género, pero bueno, una oficina de la mujer. Y ellos se sentían que no era necesario. Por eso para mí fue una gran alegría saber que había otras personas, médicas, médicos me imagino también, que pudieron entender la importancia de que las mujeres nos las mujeres podamos luchar y aparecer en alguno de estos eventos 165 años después. Eso es un gran logro. Ahí es donde le quiero también dar las gracias a la Junta Directiva, que han tenido la sensibilidad de decir que sí, porque yo se lo pedí a dos presidentes de la Junta Directiva que me dijeron que no, y ya después me fui del colegio a hacer otras cosas. Y de verdad me conmovió muchísimo, doctor Guardia, que ustedes acompañen, doctoras y doctores, a estas mujeres valientes que conforman la Oficina de Género. Es muy importante ser reconocida en vida. Gracias. Para que ya cuando está muerto, ni se da cuenta. En el ámbito de la medicina, no quiero pues desprestigiar para nada nuestra profesión, pero sabemos que venimos de situaciones muy verticales en donde las mujeres pocas veces aparecían. Esta es una de las pruebas de ello. Entonces, estamos haciendo historia. Ya era hora que el Colegio de Médicos hiciera parte de esta historia y que yo fuera designada para encabezar esta segunda parte de los cambios. No voy a poder ser presidenta, lo lamento, estoy muy vieja ya para eso. Pero este honor no me pertenece solo a mí. Lo comparto con mi familia, igual le voy a decir con mi nieta, a la que ella disfrutará de los cambios que nosotros estamos haciendo. Ella podrá ser libre gracias a que nosotros luchamos por que lo fuera.
ojalá seas una guerrera, no una princesa. Y además, el motivo de esta designación es muy importante para lo que hacemos las personas que trabajamos con la violencia sexual. Este reconocimiento lo hace visible a los médicos. Por eso invité al doctor Golcher, que es el presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Intencionalmente, Golcher, te invité para que te acerques al tema, porque los psiquiatras desafortunadamente están muy lejos del tema de la violencia contra las mujeres. Yo creo que estos pasos que dieron este grupo de personas debe ser un ejemplo también para otras sociedades, para otras asociaciones, especialmente los psiquiatras, especialmente los psiquiatras. Ahora que el plan de salud está en discusión, no vi la palabra violencia más que una vez propuesta por un compañero de que había que también trabajar en eso y en suicidio. Bueno, pero en violencia, nadie me contestó. Nosotras las mujeres ya no nos queremos quedar a la sombra de un ala, como dijo el poeta Rubén Darío en su poema La niña, la quiero a la sombra de un ala. Okay. Exigimos igualdad, es que ya no es que por favor, exigimos igualdad de derechos, que la violencia de género se detenga, que nuestras niñas y niños no sean violados, cambio que solo será posible si cada uno de ustedes, No me pongo yo, porque yo ya hice esos cambios, aprendan a transformarse. Vamos, cuando estudiamos la violencia de género, lo hacemos desde otra perspectiva, no desde los modelos tradicionales que hemos conocido antes como médicos o como psiquiatras o como personas, ¿no? Es una nueva percepción de la familia, una nueva percepción de la inequidad hacia las mujeres. Es una nueva percepción con relación a acontecimientos sociales muy importantes como educación, como salud. Y si no entramos a ese mundo de los cambios, no vamos a entender nada de lo que le está pasando a las víctimas, que van por todos los hospitales, por el hospital psiquiátrico, por los consultorios de los psiquiatras o de otros profesionales, sin que reciban una respuesta satisfactoria. Entonces, todos y todas tenemos que aprender, tenemos que saber sobre estudios de género desde una perspectiva científica, seria. No es como dice el Papa, que es una cosa de demonios, perdónenme los que son muy cristianos. Es una lectura obligada para las personas, los profesionales del siglo XXI. Yo decidí que hoy no iba a hablar de mi currículum, porque casi todos los que están aquí lo conocen, muy largo además, son 50 años de trabajo. Y sí, esta misión requirió de mucho estudio, no es que yo me aprendí así en un cursito, no. Estudié día y noche, porque nunca me hablaron de eso en la carrera de psiquiatría ni en la carrera de medicina. Nadie hablaba de la violencia. Yo me encontré con la primera persona, la primera adolescente embarazada que me mandaron de ginecología del Hospital Max Peralta, y pues yo no sabía qué hacer. El libro
que estudiábamos de psiquiatría, que ahorita ya se me olvidó el nombre, como la Biblia, decía que era un caso en un millón. Un caso en un millón. Claro, cuando yo tuve ese libro en mis manos, dije, me voy a ganar el premio Nobel. ¿Ya? ¿El caso del millón me tocó a mí? No, no es un caso en un millón. Son muchísimos casos, muchísimas muertes. Y hoy quiero unirme a ustedes por el reconocimiento, por el recuerdo a la doctora que murió a manos de, bueno, supuestos femicidas. No la conocí, no tuve el gusto, pero eso nos debería hacer temblar, nos debería hacer cambiar. No solamente sucede por allá, sucede en nuestros colegios, sucede en nuestras familias. También muchos sacrificios de mi parte, como lo dije, de mis hijos. Y yo por allá, en América Latina y en Costa Rica, derrumbando molinos, pero sin Sancho. Sin Sancho. Hubiera sido tal vez una Sancha, pero no es. Incluso en mi andar estuve aquí en el colegio. Aquí di muchas conferencias. ¿Verdad, Viria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muchas conferencias, muchos entrenamientos, médicos, psiquiatras, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales. Ellos se aprendieron que fueron después voces que se oían alrededor de este movimiento. Y por 5 años dirigí la revista Medicina, Vida y Salud. Nunca se me olvida lo que dijo el doctor Garita, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando estaba yo. Yo incorporaba a los editoriales pues los temas sobre violencia, género, niñez, y siempre apoyada por Eduardo, con quien inicié la revista, que por cierto no les voy a pedir que reúnan esos en un libro, ¿cómo se llama? Cuando las revistas se les hace una pasta a todas las revistas, en un solo, no son solo 5 años. El doctor Garitas me decía, yo ya sé que un día lo oí, es la segunda vez que le oí diciendo cosas como esas. Ya yo sé, por sí, todos los editoriales que Gioconda escribe son los mismos. Sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las niñas. Bueno, pues sí. Si no lo escribía yo, ¿quién lo iba a hacer? Ahora hay mucha gente que lo puede hacer. También he escrito muchos libros. Cuando yo salí de psiquiatría, no había ni un solo libro en español que hablara sobre violencia. Había psicoanálisis, que con el perdón de los psicoanalistas, pues siempre estamos del otro lado del río. Pero quienes me formaron a mí fueron las norteamericanas. Lo mejor de las teóricas norteamericanas en cuestiones de género y violencia fueron mis maestras. Yo no me saqué el bolsillo, como algunos creen. Ah, no, eso que dice Gioconda Batres, eso no, dijeron en Guatemala ayer. Eso no, los manuales no. No. Hace más de 100 años Pierre Janet había estudiado casos como estos, ¿verdad? Cuando estudiaba sobre la histeria, y posteriormente él formuló la teoría de la psicoterapia en 3 fases, que es la que yo utilizo para la sanación de las víctimas de cualquier tipo de violencia. Estos libros, afortunadamente, son utilizados en este momento
por las cátedras de muchos países de América Latina. Yo quería llegar a la academia, de más alto honor, de más alto rango, para recibir ese espaldarazo que necesitaba y que no dijeran que eso me lo había inventado yo, o cualquier feminista, así como de la nada, ¿no? Era un análisis de la realidad. He escrito mis conocimientos, entonces son nuevos, no los vas a encontrar en los tratados de psiquiatría, ni en los libros, que ahora sí hay en español. Pero yo he seguido trabajando porque tengo un compromiso irrestricto hasta el final de mi vida. Pero nada de eso lo hice sola. Eso quiero reconocer. Aquí hay varias personas que me acompañaron en esos caminos. Aquí está también la maestra Ellen Kasha, que es una de las teóricas más connotadas de Norteamérica. He escrito muchos libros al respecto. También fue mi maestra y tiene un instituto para que ella donó el dinero para la justicia, conseguir la justicia hacia las mujeres. También muchas otras personas, que ahora no podría decir sus nombres, no me acuerdo, ya se me está olvidando un poquito las cosas, pero sí, nunca se me va a olvidar a la doctora Elizabeth Odio, que me abrió como ministra de Justicia la dirección de un programa de género y trauma alojado en Naciones Unidas por 30 años. Estaba haciendo cuenta que 30 años había trabajado yo en el ILANUT. Eso me dio la oportunidad también de ser entrenada por la doctora Leonor Walker. Los que saben de violencia hacia la mujer saben que ella fue quien creó el ciclo de la mujer, el ciclo de la violencia. La doctora Sara Charra, que desafortunadamente no pudo venir el día de hoy. La doctora Judith Herman, una conocidísima autora norteamericana de Harvard, que yo la considero mi maestra. Puedo decir que yo he estado en Harvard también. y David Finkelhorn, que es un hombre muy erudito en el área de investigación. Por eso, tómense esto en serio, muy en serio, todos, porque ya estamos en otros momentos. Ustedes, como Colegio de Médicos, y yo que pertenezco a él, estamos haciendo historia. Ustedes van a pasar. Así me decía el doctor Mora cuando yo, cuando la junta directiva peleaba conmigo por mis editoriales. Y cuando ya me tuve que retirar de la junta, me decía el doctor Mora, que en paz descanse, el gastroenterólogo, el endocrinólogo, no te preocupes, Yoconda, ahí están las revistas, por eso es que quiero que las conserve, porque esa es historia del Colegio de Médicos. También hay otras personas que me tienen alucinada, que son las que constituyeron la Oficina de la Mujer. Tienen mucho trabajo por delante. Son la vanguardia de esta institución. Quiero decirles algo, no se rindan. Van a venir muchos problemas, a veces retrocesos, cuestionamientos, se lo digo yo que ya pasé por eso, desprecios, burlas,
pero ustedes sigan adelante. Esta oficina de la mujer no puede desaparecer. Solo puede cambiarle el nombre, pero no puede desaparecer. En estos tiempos difíciles de retrocesos estamos, porque el Poder Judicial se sumó a un síndrome que no es aceptado por la medicina, que se llama el síndrome de alienación parental, que solamente, que no está aceptado por los colegios de médicos, no está aceptado por muchísimas organizaciones. Sí está aceptado, si mal no recuerdo, por algunos manuales diagnósticos. Ese síndrome de alienación parental es un síndrome inventado por un trastornado psicótico que por ahí siempre se cuelan, y es un retroceso porque es dirigido a culpar a las mujeres de que ellas son las que hablan mal de sus esposos, inventan el abuso sexual para hacerles daño. Siempre hay ese, mientras avanzamos las mujeres, y siempre hay alguien que decide que dice que somos brujas. Hay gente que le tiene miedo a las mujeres que volamos. Bueno, pero ahí están ellos ya en el Poder Judicial. Y estoy segura que en psiquiatría también ya está, porque yo he entrenado a algunos psiquiatras y me preguntaron que entonces si no era ese síndrome, ¿qué era? Pues era violencia, pero no tenían que ponerle un síndrome. E inclusive hacen a las personas, a los niños, los llevan a terapeutas corruptos que hacen una especie de generan una especie de odio, de homofobia, de todo lo que en esta sociedad patriarcal está visto como malo. Bueno, cuenten con mi apoyo. Y a veces estoy un poco ocupada, porque esta es una noticia que también quiero compartir, porque dirijo, junto a alguna de las personas que están aquí presentes, una maestría de tratamiento del abuso sexual. Primero Guatemala la aceptó antes que Costa Rica. Y de alto nivel, es una maestría en línea, por si algunas de las personas de la Oficina de la Mujer quieren hacerla, empieza en junio de este año. Entonces tenemos mucho trabajo. Bueno, otra vez, gracias a ustedes por ser como son las nuevas mensajeras por un mundo mejor. Era mejor este discurso. Oh, mi amor, por ustedes. Antes de esto, quiero darle una especialísima gracias a mi queridísima Viria, también un ejemplo para este colegio, parte de nuestra institución.
Y a la memoria del colegio. Gracias. Gracias. Levinia. Hacemos entrega, doctora, en reconocimiento a su persona, quien con su encomiable labor y entrega en el ejercicio de la medicina ha dejado una profunda impronta en la lucha contra la violencia de género en Costa Rica y en toda América Latina. En virtud de su destacada trayectoria, la Junta de Gobierno le otorga la merecida distinción de sumo honor como colegiada excelentísima del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Muchas gracias. Doctor Mauricio Guardia Gutiérrez. Muy buenas noches, compañeros de Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos, amigos y familiares de nuestra querida doctora, excelentísima miembro de este colegio el día de hoy. Realmente me siento muy honrado de presidir esta Junta de Gobierno y parte de la anterior con el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco como fiscal, cuando se creó la Oficina de la Mujer, porque realmente el reconocimiento de la creación de la Oficina de la Mujer se dio en la colegiatura del doctor Luis Carlos Pastor Pacheco. Pero tengo que reconocer que cuando yo nombré que me acompañara como vocal en esta Junta de Gobierno a la doctora Cindy Vega, yo decía, llevo una mujer que no vale por una, vale por 10. Y realmente así ha sido, porque realmente ella, desde que asumimos la tarea de poder presidir y acompañarme en esta Junta de Gobierno, realmente el empuje que le ha dado y con alma, corazón, con espíritu, realmente le ha dado una fortaleza a la Oficina de la Mujer increíble. Actualmente, con la incorporación de la doctora Thais Mayorga, también como miembro de la Junta de Gobierno, y quien de antemano estaba con ella en la Oficina de la Mujer, vamos a sentir muy tranquilos, doctora, que el día que nosotros salgamos, por lo menos la doctora va a seguir, igual que la doctora Floribet, van a seguir defendiendo esta Oficina de la Mujer, que realmente en este año se le ha dado un impulso increíble. Doctora, me siento muy orgulloso de haber precedido este acto donde se le hace el reconocimiento, no solo por toda su dedicación que ha dado en la vida, pero hoy vi algo tan lindo que pocas veces uno lo ve. Usted no solo se dio en el ámbito profesional, sino al ver esa nietita suya, ese abrazo, ese amor de tomarle fotos, donde se ve ese orgullo de su abuela, se nota que no solo en el ámbito profesional se ha dado usted, sino en lo más importante, como madre y como abuela. Ha sido realmente una mujer ejemplar. Muchas gracias a todos por compartir esta noche con nosotros. Los esperamos en el refrigerio y mil felicitaciones, doctora. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias al doctor Guardia. Y bien, de esta forma concluimos este sentido y hermoso homenaje hecho hoy a la doctora Yoconda Batres Méndez. Muchas gracias por su presencia. Que tengan buenas noches.